Amigo, sí me estoy registrando, pero dice el código y tu respuesta. No tengo idea cuál es mi respuesta. Listo, buenos días. Eh, el tema que hoy nos toca continuar nuestra clase es sobre hemostasia y hemorragia. Si ambas van eh, ligadas de la mano, el, lo que es la revisión de esta información la vamos a tener en la página 40 y 41 del libro de Job y el artículo de hemostasia que la mayoría ya eh, leyó. Eh, dentro de las complicaciones que vamos a tener en la cirugía oral, en cuanto a los procedimientos que hagamos en la cavidad oral y en lo que es cara y cuello, siempre va a estar el factor eh, de sangrado. ¿no? Eh, el hecho de que un paciente sangre es algo normal. Lo que tenemos que tener cuidado es que en ocasiones el sangrado transquirúrgico puede ser mayor de lo que esperamos debido a que pues, lesionamos un vaso, el paciente tiene unas características anatómicas eh, diferentes, estamos enfrentándonos a un tumor, el tumor siempre va a tener una característica de mayor eh, irrigación sanguínea, ¿sí? o hacemos un colgajo con un diseño inadecuado y se nos desgarra, generamos un sangrado, hacemos un colgajo equivocado y generamos un daño a nivel de la mucosa, generamos un sangrado y eso puede generar eh, que el paciente eh, sufra un sangrado transquirúrgico. Ahora, también puede haberse un sangrado posquirúrgico inmediato y un posquirúrgico tardío, y cada uno se va a categorizar de acuerdo a su gravedad, siendo leve, moderado y grave, que podemos tener algunas consideraciones. ¿sí? Entonces, antes de llegar a lo que es un sangrado, hay algunas consideraciones que deberíamos tener en todo paciente que operamos. Uno, Identificar si nuestro paciente es un paciente de riesgo. ¿Qué es un paciente de riesgo? Un paciente de riesgo es aquel que presenta una unidad eh, riesgosa, ¿no es cierto? Mayor de 50 años, son pacientes que ya tienen comorbilidades, ¿sí? Hipertensos, diabéticos, problemas cardíacos, todos vamos a enfrentar esa edad y vamos a tener ese, ese, ese problema, ¿no? Ese riesgo. Eh, pacientes que tengan. Eh, medicamentos o que tomen medicamentos diarios sí o que estén tomando medicamentos seguidos por varias semanas también es un paciente de riesgo eh, un paciente eh, en el cual el procedimiento en sí sea difícil o sea múltiples extracciones por ejemplo son pacientes de riesgo. Consideraciones que debemos tomar siempre recordar los principios de los colgajos inciones que ya vimos sí que son importantes para evitar algún problema eh, de ese tipo de sangrados. Ahora, eh, uno de los tips importantes en la práctica odontológica es saber eh, contabilizar el tiempo que se coloca la anestesia que tiene vasoconstrictor. Lo ideal es que independientemente del efecto anestésico, que debería estar probado que está siendo efectivo, deberíamos esperar entre 5 y 7 minutos que el efecto del vasoconstrictor haga. Efecto ¿no? o genere la parte de constricción local, que eso nos va a permitir también tener un, me un menor sangrado en la zona. En cuanto a la hemostasia, eh, básicamente tenemos tres factores importantes: tenemos la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria y tenemos la acción de la fibrinólisis. Son los tres factores que debemos siempre eh, tener presentes. La hemostase primaria básicamente se guía por dos cuestiones, lo que es la membrana o la pared de los vasos sanguíneos y lo que es la aglutinación o agregación plaquetaria. En cuanto a los vasos sanguíneos, va a depender también si es una arteria, es una, venu, una vena o es un capilar. Recordemos que eh, de acuerdo a la característica eh, vascular, Va a presentarse diferentes capas, teniendo que la capa arterial es una capa eh, que contiene una estructura muscular del músculo liso más grande. Entonces, cuando hay, más, cuando hay un sangrado, generalmente el sangrado de la arteria es más fuerte, pero es más fácil controlar porque la obliteración del músculo liso de la arteria es más fuerte también. O sea, el, el cierre de la luz del vaso va a permitir que el sangrado disminuya de forma importante, ¿no? A diferencia del sangrado venoso, que es más difícil contener, es más demorado, pero es un sangrado que se llama como llave de agua mal cerrada, ¿no? Es un sangrado tipo goteo, de tipo difuminación leve, en el cual eh, va a perderse menos sangre, men menos sangre durante el tiempo, pero es más difícil o toma más tiempo controlarlo, ¿no? La parte de la agregación plaquetaria que va a generar el tapón plaquetario, sí, también es importante y ahí dependemos de dos cosas fundamentalmente, ¿no? La función de las plaquetas, si las plaquetas se mantienen con una característica de aglutinamiento de su membrana correcto, o sea, si no han tenido alguna afectación, principalmente por los factores eh, antiagregantes anti plaquetarios, y eso va a permitir que las plaquetas se agreguen de manera correcta, ¿no? en muestra secundaria eh, lo que son los factores de la coagulación recordemos que tenemos el factor intrínseco y extrínsecos que se unen en la vía común que va a permitir la, la formación ya del coágulo a través de lo que es eh, trombina y fibrina no y la última parte que no es menos importante, que es la acción de la fibrinólisis, ¿no? que esto permite que, por ejemplo, no se formen coágulos en otras partes del cuerpo que no son necesarias y ocasionan también que el coágulo luego de cumplir su función se desintegre. ¿no? Hablando de la hemostasia primaria, eh, vemos ahí el ejemplo del gráfico, observamos una disminución del calibre, ¿no es cierto? Del vaso disminuye su calibre y eso es el primer paso que genera una disminución de la capacidad de la sangre de llegar a esa periferia. ¿no? Eso se presenta en todos los vasos del cuerpo y, aparte, como vemos, el tapón plaquetario sería en segunda fase y luego sería ya la, la perdón, la, continuamos con la primera fase con la parte del tapón plaquetario y la segunda fase sería la parte del coágulo de fibrina. Este es el resumen eh, de lo que son la parte de los factores o la parte secundaria de la coagulación mediante las vías intrínsecas y e extrínsecas y mediante la vía común. Entonces, si se fijan, eh, mediante estos factores de la coagulación tenemos algunas cosas importantes. Tenemos los que son dependientes de la vitamina K y no solamente es eso, ¿no? Recordemos que la vitamina K se sintetiza a partir de bacterias apropitas a nivel del... El sistema gastrointestinal, pero también tiene una acción a nivel de la síntesis, a nivel de lo que es hígado. ¿no? Entonces, cuando hay una alteración de la flora bacteriana o una alteración de salud a nivel de hígado, esos factores se van a alterar. Por lo consecuente, tenemos un aumento del tiempo de coagulación. ¿no? Eh, también tenemos que las vías eh, se generan o se activan por zonas diferentes, ¿no? La vía intrínseca se genera por una alteración en la superficie del contacto interno del vaso y la vía extrínseca va a darse por un daño una perforación a nivel del vaso no eh, acordémonos que eh, lo que son los vasos sanguíneos todos están compuestos de tres capas no entonces tenemos lo que es eh, la capa muscular que es la que se contrae no es cierto tenemos lo que es la capa de tejido conjuntivo o la túnica adventicia, también que se conoce, y tenemos el tejido interno que es basado en un tejido endotelial. ¿sí? Las células endoteliales de revestimiento se encuentran en la parte interna. Entonces, cuando tenemos eh, un daño a este nivel, vamos a ocasionar que se activen las vías. ¿Cuál es el propósito? La generación de fibrina para generar un coágulo estable mediante la fibrina que se va a unir a la aglutinación de las plaquetas. Entonces, eh, varios de los tratamientos justamente se basan en eso, ¿no? Hay algunos tratamientos que van a incorporar lo que es la vitamina K, otros tratamientos eh, cuando un paciente, por ejemplo, inclusive tiene déficit de calcio, otros procedimientos en los cuales el paciente sufre o carece de algunos de los factores de la coagulación, hay la opción de incorporar un factor eh, que, es, que es un factor eh, protrombínico. ¿sí? Eh, la, des, la, la imposibilidad, realmente el costo, eh, va a depender un poco del peso del paciente, pero en promedio aplicarle a un paciente un factor de la coagulación de tipo trombina. En el Ecuador cuesta más o menos 1.800 dólares. Es un componente de producción cara, eh, pero es una posibilidad que algunos pacientes eh, que van a necesitar, es una opción súper buena para que el paciente no se desangre. ¿no? Ahora, eh, dentro de la vitamina K, si hablan, eh, si tienen tíos o sus papás están en relación a, a lo que es eh, el área de la salud, les va a comentar que la vitamina k antes era muy usada, no era muy eh, utilizada, porque eh, dentro de los principios, como mencioné, está en la parte de la síntesis de esos factores, esos cuatro factores de la coagulación. Eh, ahora, eh, como mencioné, la vitamina k se absorbe o se produce mediante la parte intestinal de la flora bacteriana, y hay algunos factores que van a alterar su sus niveles en el cuerpo, ¿no? Problemas hepáticos y problemas eh, de la flora bacteriana. Ahora, eh, todavía es útil usar la, lo que es la vitamina K, pero es un, más que un tratamiento de urgencia, es un medio para prepararle al cuerpo y evitar que un paciente tenga un problema de este tipo. Entonces, lo ideal de la vitamina K es administrarla en un paciente que vemos que tiene los tiempos de coagulación alterados y una de las razones de esta puede ser la deficiencia de la vitamina K por una mala síntesis a nivel de los factores de la coagulación en el hígado o una síntesis incorrecta a nivel del gast sistema gastrointestinal, a nivel del, del estómago, del intestino delgado. También puede deberse, habíamos hablado... Eh, en deficiencias cuando el paciente tiene una inadecuada ingesta de alimentos, ¿no? Principalmente alimentos ricos en hierro, eh, que son eh, medicamentos que vienen en los granos y lo que es la carne, ¿no? También son factores en los cuales eh, van a contribuir de manera negativa. Si usted quiere que la vitamina K funcione de manera correcta, debería administrar a su paciente tres días antes del procedimiento, porque son los estudios que nos marcan que eh, la vitamina K que uno inyecta se vuelve, eh, vuelve a ser disponible o permite que se formen los factores de la coagulación derivados de la vitamina K. Necesita tres días para que el efecto de la vitamina K sea correcto. Antes, ¿qué se hacía? Llegaba un paciente sangrado, póngale vitamina K. Entonces ahora se dieron cuenta de que el póngale vitamina K recién hace efecto los tres días y no tiene un efecto Realmente bueno a corto plazo, okay. Eh, vamos a hablar, eh, hay diferentes. Eh, Lugares en los cuales he encontrado información del tratamiento que tenemos que hacer cuando tenemos un sangrado local, ¿no? Eh, lo ideal es que tenemos que identificar la fuente del sangrado. La fuente del sangrado puede ser óseo, puede ser un sangrado que venga de, las, de los conductos de Volkmann, ¿no es cierto? Eh, o de un trayecto arterial importante. Puede ser un sangrado de tipo... Eh, arterial o venoso, puede ser un sangrado tipo capa, o sea que sangren las terminales capilares, ¿sí? Esos son los tipos de sangrado que pueden presentarse. Entonces, ¿qué debemos hacer primero? Identificar la fuente del sangrado, ¿no? Eh, como segundo, tenemos, una vez identificado, nos ayudamos con lo que es un lavado. Si tenemos disponible una solución fría, mucho mejor, tenemos la, el extra de colocar una solución fría, va a generar un componente de vasoconstricción también, y secar eh, con gas, con una gas estéril para observar el lugar de origen del sangrado. ¿no? El primer propósito siempre es presión, una presión a nivel del sangrado, que depende del tipo de sangrado, vamos a ver cuánto tiempo. Si, tenemos, si es un sangrado tardío, vamos a tener un componente de tejido de granulación irregular que va a ser el causante del sangrado. En este caso deberíamos retirar el tejido granulamatoso y eso nos va a permitir que el coágulo que se forme ahora sea de forma correcta, ¿no? Tenemos ayudantes que vamos a ver todos basados en las propiedades de la fibrina, ¿sí? Eh, esponja de fibrina, surgicel, que va a permitir una mejor conformación del coágulo y si persiste o bueno yo realmente eh, toda herida eh, que hago realmente suturo, ¿no? Eh, en caso de ser necesario, tenemos también eh, medicamentos que vamos a conversar que pueden colocarse de forma externa. Ok, eh, dentro de esto también tenemos eh, trastornos de la hemostasia, ¿no? Eh, tenemos trastornos de hemostasia secundaria, ¿sí? Eh, que ocasiona cuando tenemos un sangrado posterior que clínicamente se presenta luego en forma de hematoma, o sea, una colección de sangre en un espacio, ¿no? Frecuentemente, eh, cuando eso sucede, el, la manera que podemos prever o predecir en esos pacientes es que esos pacientes van a tener eh, características a nivel de la mucosa bucal que se presenta como petequias, equimosis y ulceraciones que nos van a predecir o nos pueden generar un, una alerta de que puede nuestro paciente sufrir este problema. Eh, bueno, eh, Realmente, estos tipos de pacientes que vamos a ver, los pacientes que son con problemas de tipo eh, hereditario, eh, Rendu Osler, Von Willembrandt, hemofilia tipo A y tipo B, eh, son pacientes que rara vez, o yo casi diría imposible, van a llegar a nuestro consultorio sin un diagnóstico por parte de un hematólogo. Son pacientes han tenido ya dificultades en cuanto al sangrado desde que son niños y normalmente llega a nuestro consultorio ya con el diagnóstico hecho. No digo que no puede llegar un paciente y usted diagnosticarlo, no es raro, no a mí no me ha pasado, pero es una posibilidad que su paciente eh, puede usted diagnosticarlo. No es muy común porque normalmente llega a nuestro, nuestro consultorio ya con alguna edad y ya con alguna alteración conocida por parte del paciente y ya tratada o al menos diagnosticada por parte de un médico o de un hematólogo, ¿no? Eh, igual se fijan, es un, es un trastorno poco frecuente, ¿no es cierto? Y el paciente de por sí ya tiene manifestaciones clínicas de sangrados continuos nasales, respiratorios y digestivos, ¿no? Eh, en cuanto al tratamiento odontológico, es importante de este tipo de pacientes verificar que la cantidad de plaquetas supere lo que es el 50.000. ¿sí? Y hay que tener también eh, cuidado cuando los valores bajen. Habíamos hablado en la parte de laboratorios que también hay como hacer transfusiones de tipo plaquetarias, las plaquetoféresis, que van a permitir subir el nivel de plaquetas previo a un procedimiento. Un poco de características clínicas de cómo se vería un paciente con este problema. ¿sí? Petequias a nivel de la mucosa oral y a nivel de lengua. Eh, los trastornos de hemofilia, eh, una ausencia de uno de los eh, componentes eh, de la coagulación, un componente eh, que categoriza tipo A y tipo B. Eh, afecta lo que son eh, los varones ligados al cromosoma, cromosoma masculino, y como sabemos, la mujer solamente puede ser portadora. La hemofilia eh, de tipo A es una hemofilia que va a afectar al factor 8, ¿no es cierto? Ya, ya pasa, ya, pasa. Eh, la de uno ya va más allá. Ya está saliendo de su ciudad, ya llegas a Guayaquil y ahí a coger el avión y ir a otro país. Ya al ah, llegar sí, sí. de aquí a las tres horas ya voy a servir de todas las cosas y a disfrutar, mm. si ha dicho. A ver si podemos. Eh, bueno, ya voy a revisar. Ok. Eh, perdón. Entonces, eh, como ven, el paciente que tiene igual hemofilia eh, va a tener hemorragias frecuentes. Eh, uno de mis colegas que es ortodoncista, su hermano, tiene hemofilia. Entonces, él está mucho tiempo eh, frecuentemente yendo a los sistemas eh, de salud porque, eh, va, porque, más que nada, más que sangra, a veces se golpea y en vez de tener una inflamación normal, se le genera un hematoma porque. Eh, la sangre no se, no se coagula inmediatamente en las zonas internas. Entonces, ¿qué pasa? La sangre se acumula, por ejemplo, en la rodilla o en el codo y tienen que drenar el hematoma y luego generar un aspecto de compresión. Eh, son afectaciones que también se manifiestan, como mencioné, a nivel de mucosa, piel, pero básicamente el paciente sabe que tiene el problema y eh, es algo que debemos trabajar conjuntamente con el hematólogo para tratar algún procedimiento. Eh, en cuanto a la hemofilia, eh, hay algunos tratamientos y recomendaciones que debemos tener, ¿no es cierto? Eh, en hemofilia hay cómo utilizar unos preparados basados en el factor C, eh, 8, perdón, pero realmente son costosos, ¿no? Eh, y ese factor se basa también en el peso del paciente. Más peso, más cantidad de factor debemos ponerle, ¿no? Y un paciente de ese tipo deberíamos extremar eh, esfuerzos con los controles secundarios como sutura y otros tipos de factores positivos que vamos a revisar. La hemofilia tipo B afecta a otro de los componentes de los factores de la coagulación, se diagnostica con el aumento de lo que es el TPT, tiempo parcial de protrombina, ¿no es cierto? Y eh, se manifiesta realmente similar en cuanto a lo, una coagulopatía, que el paciente también sufre eh, sangrados frecuentes mediante eh, golpes mínimos. ¿no? Un poco eh, el esquema realmente es similar, ¿sí? eh, lo que sí vemos que la hemofilia de tipo A es bastante más común y la hemofilia de tipo B es menos común realmente en relación a la hemofilia A. Dentro de los tratamientos que habíamos, bueno, que vamos a ver eh, de manera específica un poco más adelante, eh, primero es ver los niveles de eh, tanto tiempos, perdón, de lo que es eh, los factores plaquetarios, o sea, tenemos que ver número de plaquetas, función de plaquetas, los factores de la coagulación también son importantes, componentes extras como son el tiempo de fibrinólisis no eh, definir el tipo de procedimiento que tenemos que hacer y ver eh, el, bueno, el principal objetivo de mantener al paciente más cuidado o con menos riesgo es hacerlo en un centro hospitalario para evitar eh, si el paciente sangra tener disponible eh, medios externos como son eh, plasma sangre eh, y medios químicos que también pero eso paciente igual lo podemos preparar. Va a depender la, la agresividad del procedimiento quirúrgico que usted vaya a hacer para ver si necesitamos o no hacerlo en un centro hospitalario o en un consultorio. Eh, también hay unos tratamientos en los cuales se recomienda una administración de un medicamento intravenoso. Se maneja de manera profiláctica y nos ayuda un poco a disminuir la parte del sangrado. Eh, a mí preferiblemente eh, yo hago un tratamiento eh, lo que es eh, vía intravenosa con el ácido tranexánico que vamos a observar y luego eh, también eh, lo continúo intravenosa una segunda dosis, ¿no? verificando que el paciente genera una hemostasia apoyada también con medios externos como son la fibrina o el gel hemostático. ¿no? Eh, aquí tendríamos que igual como mencioné, tratar de utilizar todos los medios que tenemos a la mano para, con, para prevenir, digamos, que esos pacientes tengan un problema de sangrado mayor. La, enfer, enfer, perdón, la enfermedad de von willembrandt eh, también es una deficiencia de un factor, ¿no es cierto? Eh, tenemos las, unas características similares, sangrados a nivel de lo que son mucosas, si prolongadas en la extracción quirúrgica. La diferencia principal de los otros, eh, me refiero a la hemofilia, es que los otros presentan complicaciones continuas a nivel de las articulaciones por golpes. Se golpea sangre a nivel de la articulación, tienen que drenar. Esos son como procesos problemáticos que tienen todo el tiempo los pacientes con hemofilia. En este caso, se localiza más a nivel de tejido conjuntivo y piel. Eh, lo que es el, el manejo odontológico. Eh, principalmente deberíamos eh, evitar lo que son la colocación de anestésicos tronculares porque eh, debemos evitar daño a nivel de las arterias que puede generar un hematoma, un sangrado interno que genere un hematoma. ¿no? Hay algunos doctores que usan un protocolo, el, el EACK, eh, con un precipitado que ayuda a reducir la hemorragia también es un, una opción válida que podemos utilizar. Entonces, todo eh, termina eh, igual con lo que ya habíamos revisado, mantener o conocer lo que son los tiempos de protrombina, los tiempos de tromboplastina, pero la guía principalmente, a, bueno, aparte de, los, de, los, de la parte plaquetaria, la guía que nos va a ayudar a decidir o no de un tratamiento va a ser el INR, como habíamos conversado, ¿no? Un paciente sano, ¿qué valores debería tener? 0.1 a 1, ¿no? Y entre 2 y 3, no hay necesidad de suspender el tratamiento y son valores que son manejables con medios externos eh, locales, ¿no? Se puede hacer el tratamiento teniendo los componentes que hemos mencionado. MARS 4 de INR deberíamos suspender, es el protocolo que debemos manejar los odontólogos. Hay otros dos estudios que no eh, tomamos mucho en cuenta cuando conversamos en base a lo que es eh, los laboratorios, que son el método de IBI y el método de Duke. Son tiempos de sangría. Eh, realmente, a mí no me agradan mucho. Bueno, no son muy prácticos porque no funcionan bien. ¿no? O sea, no te indican bien si es que hay un problema o no. Y básicamente, lo que hacen es eh, generan una... Una anticipación o, bueno, generan un diagnóstico de cómo funciona la parte vascular de las arterias. O sea, el, qué tan eficiente es la contracción del músculo liso en la arteria o la vena, ¿no? O bueno, en, en esa parte, ¿no? Entonces, ¿eso qué hacía? Eh, uno hacía un corte a nivel del pabellón auricular o lo que es el extremo del antebrazo. Y eso generaba, sin hacer nada, cuánto tiempo el cuerpo le toma para el sangrado. Entonces, es un método que no es muy utilizado y actualmente no nos genera mucho ayuda para tomar una decisión, que es lo más importante. Y siempre les digo, todo lo que hagamos sirve para tomar una decisión. Eh, algo también que debemos, bueno, vamos a revisar, bueno, al final. Eh, es un poco de los medicamentos que tomen los pacientes, ¿no? Eh, siempre debemos poner en balanza que cuando un paciente tome o un anticoagulante o un antiagregante plaquetario es por una razón, ¿sí? Por lo general son tratamientos que dan para enfermedades crónicas o enfermedades agudas o enfermedades sistémicas que tenga el paciente y son muy importantes para que el paciente mantenga, su estado de salud adecuado. Entonces, tenemos que poner en balance el medicamento que toma en relación al riesgo que el medicamento genera. Entonces, tenemos que considerar si el medicamento que toma nos genera un problema grave o riesgoso a nosotros por hacer la cirugía, pero también siempre debemos considerar qué tan grave o peligroso es quitarle ese medicamento. Entonces, esa balanza siempre tiene que ser presente al momento de tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer? Es importante siempre ver el número de glóbulos rojos, ¿no es cierto? El número de plaquetas, número de leucocitos, eh, valorar siempre lo que son los tiempos, principalmente el INR, como habíamos comentado, intentar que la técnica sea lo más atraumática posible. Eh, ¿Se fijan algo que habíamos comentado? No es tan importante qué tan grande el colgajo sea, sino... Que también manejado sea la técnica quirúrgica, si ¿sí? es más importante. Ahora hemos incorporado en los últimos eh, cinco años, yo diría capaz un poco más, el uso del ácido transixánico, tanto oral, intravenoso como local, ¿sí? Ayuda bastante. Eh, también en pacientes de riesgo, el uso de lo que es eh, AINES está contraindicado, ¿no es cierto? Es preferible usar lo que es paracetamol y codeína. Terapia local, frío y calor, como vamos a comenzar, también es importante eh, al momento de tomar una decisión. Ah, ese aquí me gusta. Ok. Eh, esa tabla me gusta bastante. Eh, prefiero, bueno, me gusta mucho hacerlo en clase. Eh, ahora nos toca hacerlo y voy a tratar de entender el concepto general y ampliado de los problemas que se pueden generar en un paciente que sangra. ¿sí? Entonces, tenemos primero un paciente que tiene riesgo de sangrado por el medicamento que toma causado por una alteración sistémica, un problema cardíaco, un problema hipertenso, un problema respiratorio ventilatorio, un problema hepático, un problema renal. Todos esos pueden tener una administración diaria de lo que es aspirina o AINES. Primer dato que va a generar un problema en cuanto a la agregación plaquetaria. Segundo, un paciente con anemia va a tener una disminución de todos los componentes celulares, principalmente lo que son glóbulos rojos, plaquetas y lo que son los leucocitos. ¿no? Una enfermedad hepática eh, debido a alguna alteración que puede ser eh, un problema de tipo eh, cirrótico, de funcionamiento, problema eh, de tipo alcohol, ¿no es cierto? Y un déficit de vitamina K proporcionado por igual, una alteración de anemia, mala alimentación, características disminuidas de la cantidad de bacterias aprófitas que tengamos y una disminución de plaquetas, ¿no? Y un daño mecánico, que como mencioné, puede ser una técnica inapropiada, eh, una característica de colgajo mala, eh, una anatomía del paciente difícil o diferente, y características tumorales de un paciente. Como un paciente tiene un tumor, obviamente presenta unas cantidades de eh, vasos sanguíneos que vienen a nutrirse tumor mucho mayor. Los pacientes con tumor siempre van a sangrar más que un paciente normal. Ahora, ¿cuáles son nuestras herramientas para poder combatir a un sangrado? Ahí tenemos, en el lado derecho de su pantalla, diferentes tipos de manejo basados en principios químicos, térmicos, físicos y estructurales. Entonces, en el componente químico, Ahora tenemos la característica, hay más, pero les he puesto eh, lo que son eh, los componentes que usamos diariamente en la consulta. ¿no? El ácido tranixánico es un medio en el cual eh, se opone a lo que es la acción fibrinolítica, ¿sí? la acción que habíamos comentado que sucede al final de la coagulación, que evita que el coágulo dure mucho tiempo. Entonces, en este caso, el ácido tranexánico hace lo contrario, permite la estabilidad del coágulo por más tiempo. El etamsilato es un componente eh, que no es tan frecuente utilizado en el Ecuador, eh, pero permite que, las, que la membrana de la plaqueta sea eh, más viscosa y se adhiera entre sí para generar un mejor aglutinamiento plaquetario. El sulfato férrico, que funciona principalmente local, a nivel de lo que son eh, tejidos eh, piel y mucosa, ¿sí? mediante la acción del hierro que coagula la parte de las terminales eh, capilares. El componente térmico tiene dos áreas, ¿no? El componente de calor basado en el electrovisturí, ¿sí? eh, que permite una contracción de las terminales de los capilares que va a generar un cierre. O se va a generar que al aplicar calor se contraiga porque madura y eso permite que el sangrado disminuya, ¿no? Eso principalmente. Yo les recomiendo siempre eh, esa charla igual doy a los, a los estudiantes de décimo y si usted por ejemplo está en la rural le sangra a un paciente hay que identificar qué tipo de sangrado es pero por ejemplo un sangrado a nivel de la del paladar eh, y no tiene cómo parar el sangrado porque no tiene un electro bisturí. La otra forma de generar un calor es un calor usado en un instrumental de tipo incandescente, ¿no? No es la misma eficiencia y también genera un grado de daño, pero igual nos toca ver riesgo-beneficio. Entonces, también hay cómo parar un sangrado con un instrumental, si se puede decir, al rojo vivo. Entonces. Cuando sea en la rural, no tenga medios extras y le toque hacer un parado de sangrado por medio térmico, calor, hay como usar lo que es una lámpara de alcohol y calentar un instrumento para generar una cauterización que se llama. ¿sí? Es otro medio importante. El hielo va a permitir lo que es eh, una obliteración por mediante la, la contracción que genera el frío. Si podemos, aparte de eso, hacer una incorporación de una solución fría, también funciona. En hielo es algo que hacemos siempre, ¿no? Hielo externo a nivel de la cara, luego de una cirugía, y le pedimos también que el paciente ingiera eh, hielo local, granizado, helado, un bolo, un, un jugo frío, con el mismo objetivo, ¿no? Generar una constricción térmica. En el aspecto físico tenemos que principalmente la presión es nuestro eh, arma principal y hacemos siempre eso, ¿no? Le quitamos la muela o hacemos un procedimiento y pedimos que el paciente muerda o se presione la gasa, ¿no? Entonces la presión de la gasa nos permite un bloqueo físico, ¿no? También puede utilizarse a través de una compresa. El medio físico también se logra a través de una ligadura, entonces si tiene usted un sangrado. Ocasionado por una arteria, una arteriola, un conjunto venoso, también puede ligarlo a través de una sutura y eso genera una obliteración mecánica física. ¿no? Les he puesto un supositorio de parastamol, eh, ya les voy a indicar cuál es la ventaja de eso. También dentro de eso sería lo que es la cera de hueso. Y estructuralmente para mejorar las características del colgajo y. Generar disponibilidad de fibrina, lo que es el satín hemostático y el gel FOAM. Entonces, componentes hemostáticos extras: tenemos la celulosa oxidada, la, el satín, la fibrina, la cera para hueso. Eh, los sellantes de fibrina, como les mencioné, son una de las opciones mejor que tenemos para la acción hemostática, ¿no? también nos permite eh, ayudar a lo que es el componente de sutura y específicamente el que les muestro en la pantalla, el que viene en jeringas, sirve para sellar heridas principalmente en la zona del cráneo, ¿sí? de la membrana eh, que recubre las meninges y también para cerrar lo que es un componente a nivel eh, de heridas a nivel abdominal. ¿no? Podemos utilizarlas también. A nivel de lo que es eh, la cavidad oral, sí, a nivel facial se puede, pero extrapolo de cómo se manejan en otras zonas del cuerpo, lo que es el satín. La cera de hueso, eh, a mí realmente eh, no me agrada tanto. Eh, ¿Por qué? Porque es un, a veces genera como cuerpo extraño, pero cuando hay sangrados importantes, sí se debe utilizar, ¿no? Sangrados. En este caso, como dice su nombre, de origen óseo. ¿sí? Puede generar problemas como eh, inhibe la formación ósea, puede generar un cuerpo extraño y todo eso. A mí principalmente me gusta usar el paracetamol ¿sí? en tipo supositorio. Entonces, el paracetamol de supositorio funciona igual que el elemento de la cera de hueso a nivel de boca. Entonces, permite que mecánicamente podamos presionar la zona del hueso y que mecánicamente eh, generemos una obliteración del sangrado, ¿no? Y ese tipo de elemento, tanto la cera de hueso y lo que es el paracetamol, deberíamos usarlo o se utiliza solamente a nivel óseo. Para resumir lo que hemos conversado... Eh, tenemos siempre que tener una acción preventiva, ¿no? Deberíamos tratar de evitar siempre el sangrado, ¿no? Recomendaciones. Uno, uso de vasoconstrictor, taponamiento del alveolo, sutura. Yo suturo todo, eh, pero igual es un costo adicional que se tiene que valorar también. A mí principalmente, eh, todo cirugía suturo y a mí me da más tranquilidad, ¿no? Pero las recomendaciones son que suture solamente ciertos tipos de procedimientos costo beneficio básicamente. Ayuda sí usar una gasa con ácido tranexánico, 20 minutos si el paciente tiene riesgo también un enjuague en base de ácido tranexánico manejar lo que es un tratamiento antibiótico profiláctico y si el paciente tiene riesgo de sangrado, repito, si un paciente tiene riesgo de sangrado utilizar lo que es un analgésico que no tenga AINES, ¿no? Principalmente uno que no sea AINES-COX-1, AINES principalmente un paracetamol o un AINES-COX-2. Si tenemos eh, unas recomendaciones posteriores, en este caso, eh, es importante no hacer enjuagues vocales las primeras 12 horas, ¿sí? Eh, a mí el enjuague bucal que he visto que mejor funciona es la agua con sal. Eh, los estudios marcan que la agua con sal tiene la misma eficacia que la cloricidina y prácticamente no cuesta nada. Dormir los primeros días algo levantados. Yo principalmente considero que solo el primer día debería colocarse levantados, excepto en cirugías grandes. Ahí sí podemos extenderlos a tres días, pero cirugía bucal, un día es suficiente. Eh, no debería el paciente cambiarse de gasa a menos que tenga mucho sangrado o tenga sangrado. Si sí es bien importante especificar eso. Y si es que llegue a colocarse una gasa debería hacerlo igual con manos limpias y colocarse una gasa eh, si hay una herida doble bilateral, ¿no? Si sangra en un lado es preferible que la presión vaya de zona bilateral. Cuidar el coágulo, igual esto es escupir, fumar, no, no hablar mucho, fuertemente, aplicar hielo externo, eh, limpiar los dientes, eh, tener cuidado de no lastimar con el cepillo la herida y evitar usar hilo dental en la zona de la herida cercana, mantenerlos con una dieta que no nos haga esforzarnos en la masticación y no hacer actividad física mínimo por 48 horas. Depende igual... De qué tipo de cirugía hagamos y en ocasiones esta, este reposo tiene que extenderse. Ahora, en el posoperatorio he clasificado en un sangrado leve, en un sangrado moderado y en un sangrado mayor. Eh, cuando hay un sangrado leve postquirúrgico, deberíamos solamente permitir al paciente o indicarle que muerda la gasa y solamente que haga eso una vez siguiendo los consejos que ya le dimos, ¿no? Estar sentado, aplicaciones de hielo externo, tomar cosas frías y básicamente el principal efecto va a ser morder la gasa. Si la duración ocasiona luego de las 12 horas, sí es importante que el paciente vaya a la clínica dental. En ocasiones, aparte del sangrado, puede generarse un hematoma que hay que drenarlo, ¿no? Eh, dependiendo de lo que necesitemos, el paciente. Eh, puede hacerse una aplicación de lo que es eh, ácido tranexánico intravenoso